החליטו עם הפסוק בתהילים, פרק כ"ה, פסוק י'. כל אורחות אדוני חסד ואמת בנוצרי בריתו ודותיו. כן, לקרוא את זה פסוק, לא רפיטיר. כל אורחות אדוני חסד ואמת בנוצרי בריתו ודותיו. איזה פסוק כאן עדיה למניאנה, תודוס דיסים. Sí, después a Amidá, de David, de Deja Adonai, Nafshi, Esa, ese pasuk tip. Ahorita pregunta a Midrash Tanjumam, de Bayará, Simán Alif. Más de kol orchot Hashem chesed ve'emet. ¿Qué es chesed ve'emet? Chesed antes de la verdad. Dice a Midrash, ve'afilu en Adam, kedai la'anod et filato, ve'asod chesed imo. כיוון שמתפלל ומרבה בתחנונים, אני עושה חסד עמו, שכך כתיב בו, כל אורחות אדוני, חסד לאמת. הקדמתי חסד לאמת, וצדק למשפט. שנאמר צדק ומשפט מכון כיסאיך. Siempre yo trajo prueba de mucho lado. De este lado, de este lado, de este lado. Encontramos Midrash claro que dijo este. Una persona no merece de Borea Olam escuchar la tefilá de él. No merece. No quedai la ano de tefilato. ¿Qué quiere decir? No merece. No tiene suficiente mitzvot para que no pueda escucharlo. De no merece de que no pueda hacer favor con él. No merece. Pero hizo tefilá. Marbe betachlunim. Borea Olam, ¿qué hace? Chesed, hacer favor solamente por la tefila. Muy claro. ¿Qué escrito Chesed de Emet? ¿Qué primero? Un casea no es Emet. ¿Qué quiere decir Emet? No es verdad. No merece. Aval. Aval. Aval hizo tefila. Pero dejó hacer Chesed. ¿Cómo puede ser de Bokura Olam hacer cosas que no es verdad? Sí. Cuando la persona hace tefilá, mucho tefilá, ¿qué hace? Cosa de no es verdad, es chesed, es favor. La verdad es por la tefilá. Entonces yo pregunto en mi libro, ¿cómo puede ser? Firma de Borolam, ¿qué es? Emet. ¿Cómo el juicio aquí no va a ser? No, es emet. Uno de hace tefilá, merece por la tefilá. Merece. ¿Qué es el motivo? ¿Qué es la lógica? Si no es verdad, ¿por qué hace? La respuesta es, la tefilá misma es mérito muy grande para escucharlo. Uno de hace tefilá, de pedir Borei Olam, ¿qué muestra con este? Primero tiene fe muy grande. ¿Y qué cosa más tiene? Humildad. Que tiene fe, tiene humildad. Una persona con este, con suficiente para ser escuchado. Son subjeces, ¿no? ¿Ah? Chesed gam necesita poquito verdad. También necesita. No dijo chesed de sheker. Dijo chesed de emet. ¿Cómo? Pero no merece. Es chesed de sheker. No, con la tefilá es chesed de emet. Todo el mundo dice, todos los tefilot no están en vano. ¿Hamsmek, tú escuchó una vez este? Que no regresan en vano. No regresa en vano. Cuando yo escuché este dosha, yo tenía una pregunta. ¿De dónde sacaron este? ¿De dónde sacaron este? Es el mejor de eso. ¿De dónde está el base de ellos? De todos los tefilot que lo escucharon. ¿Dónde? ¿De dónde sacaron? Escrito en Sefer Hasidim, Siman Shin Pezayin. Echad shelo na'ana bitfilato. אמר לו חכם אחד, ומכל מקום, התפילות והתעניות והתחינות יועילו לשאר דברים, שיועילו לך ולזרחה מאותו העניין. זו הסקיטו למי ליברו, קוסה אינטרסנטה. כס? אונו פרסונה איזו תפילה. תפילה, 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 אי? כפסו? נאדה. Ah, usted va a decir, ¡ay, hay tiempo! ¡No, murió!
¿Dónde? A su descendencia. Escrito aquí, o lejá o lezabajá. Por lo que dijo. ראינו את זה עכשיו המלחמה, עם השלושה הלוחים שחטפו אותו, כל התפילות איפה הלכו אליו, ממש ככה. הלכו בשביל המלחמה. יפה מאוד. אבל סידי סעקים, אומר, יועילו לך. דיחו, אתו איסו תפילת ולתפילה, לא פונקציונו לנה, נדה, נו סניור, לתפילות והסרביר. או לך, או פרעוסטד, או פרעסויכו. עכשיו סרדם. מה? סרדם תמין לתפילות. לא, לא ירדה. Entonces hay cosas de estar, ¿cómo dice en español? Torashti. No. Están una guardia, las guardan. ¿No? Hay enfermedad, pasa el hijo y todos. ¿Cómo dice? Genético. Genético. No. Palabra más fuerte. No, más. Torashti. ¿Cómo dice en español Torashti? ADN. No. ¿Usted no sabe español? Nacimiento, se usa. ¿Va? Nacimiento. Congénito. 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 Que se nace con eso. Hereditario. Más o menos. Hereditario. Sí, hereditario. No hay palabra más buena. Todo. Congénito. ¿Con va? Congénito. Congénito. Más o menos. No es. La cosa es, la tefilá es con genético. Pasa el hijo. Usted hizo tefilá. Tefilá. Nada. ¿Qué pasa? Su hijo va a recibir la tefilá. O sea, una recibimos. Vez, una persona rasha grande, mamá de primera clase, de él dice, hizo cosas muy fuertes, malos. Malos. De la esposa de él, peor de él. Ah, qué pareja, por ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De la revés. ¿Y qué pasó? Nació el hijo de ellos, tzadik y solola. Y el shamay, ¿no es shamay que no sa? ¿Qué es este? De sus abuelitos o de... sus... No, preguntaron a Hazonish. Así que dijeron a él. Dijo, ¿qué es? Diga, ¿qué quiere decir? Dijo, madre, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puede ser? Usted siempre dice de los papás, hay influencia a los hijos y todo. Ver aquí, educación la más peor del mundo, de la papá. Y más peor de la mamá. Y todos los tíos están en Shaim, de primera clase. Y los tías están de no, business class, nada más. Sí. Y así, ¿cómo sería Tzadik y Sodolá, me llama que no sea? Muchas veces así, una vez en México, una persona preguntó a mí muchas cosas de Alajot. Yo dijo a mi esposa, esta persona le llamaba Kedusha. Cuando tenía 12 años. Ahorita es uno de los rabinos que yo pienso de, es verdadero, Vireshamay, Vatzadik, Vajajam Grande, de México. Cuando tenía 12 años, con las preguntas de él, yo dijo a mi esposa, este es de Shama Kedusha. No es de Shama normal. Ahorita salió una persona muy buena. ¡Excelente! La familia común. ¿Cómo salieron? Según Sefer Hasidim, está claro. Pero, atfinot, atanyot, atfinot, no para usted, no ilu, yo ilu, lishad, varim, shiulu, lecha, uzaracha. Este es para otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? Va a servir para usted y para sus hijos. ¡Ah, tefilot, llorar, lágrimas y todo, si no pasó nada! Sefer Hasidim dijo que sí. ¿Es que cómo un palazmo? ¿Qué? ¿Un palazmo? ¿No recuerdo la historia que pasó conmigo? Yo estuve aquí una vez en cárcel. Vino una persona, así, y dijo a mí, yo no está bien. Le dijo, muy bueno que usted no está bien. Está alegre, contento, también, con no está bien. Dijo, no, yo tengo queja. Dijo, diga, él contó la historia así, de el amigo de él, era muy amigo, tenía la enfermedad en el estómago, en un lugar especial. Y él hizo tefilá. Yo hizo tefilá con todos mis corazones. En la Sefer Torah siempre con lágrimas. Porque era mi amigo muy grande. Hizo tefilá.
estar en Estados Unidos, después medio año, el médico dijo, en medio año va a morir. Pero yo hice tefilá, no hay más. El Jumrim rompió todos los cielos. ¿Está bien? Y dijo, ¿sabe qué pasó? La semana anterior falleció. ¿Dónde está mi tefilá? ¿Dónde la tefilá? En mi corazón, no puede ser más que nada de este. Yo lloro con lágrimas. ¿Charetima? Entonces, ¿por qué Ninalu? ¿Por qué cerraron? Así también hay una cámara que dice que todo el que hace mucha tefilá va a tener dolor de corazón. Dolor de corazón no tenía. No. ¿Qué puede hacer? No tenía. Porque nadie puede decir que mi tefilá se va a tefilá. ¡Hizo tefilá con lágrimas! No, dolor de corazón no tenía. Así contra aquí se detuvo la persona. Ayudaron a él. Yo qué me decía. Él antes, él lloró aquí. Entonces yo dijo a él, señor, yo no sé qué pasa con su tefilá. ¿Por qué no vivió esta persona? Yo no es profeta. También Ruach HaKodesh, no. Yo no sé, pero yo voy a decirte una cosa. Tenemos un libro, Sefer Hasidim, de él dijo, si no servir la tefilá para usted, para uno, va a servir para otro, para su hijo, para su nieto. Nunca no puede saber si sirvió o no, porque usted no va a vivir 1000 años para saber si el bisnieto va a funcionar. Pero es promesa. De seguro la tefilá no está en vano. Soñé así. Yo dijo, ver, yo dije usted una cosa, pensar bien, así es. Se fue. ¿Sí? Sí, él sí. Se fue. Después, 7 meses, digo, regresó y dijo, tiene razón. Dijo, ¿qué cosa? ¿Qué? La respuesta de Rebeca Miguel. ¡No! ¿Qué? ¿Usted no recuerda 7 meses que pasó? No, diga que es. Yo voy a recordar 7 meses. Le dijo a mí, ¿usted recuerda que usted dijo que mi tefilot no va a ir de mano? Dijo, sí, este yo recuerdo. Ahorita sí. Dijo, yo explico qué pasó. Yo dejó a usted, llegó a la casa, después 2 días. El hijo de él, dolor en el estómago. En el estómago. Los síntomas, con síntomas. Síntomas. Igual como el amigo. Yo tomo rápido el mismo médico en Estados Unidos, en Houston. Él checó, dijo, igual como el amigo, medio año. Él sabía decir, 6 meses y dos días va a morir. Igual como el amigo, igual. Cuando yo escuché así, yo sabía, este médico sabe bien. La palabra de él es palabra. Morir. Y yo empezó a decir tefilot. Y yo recuerdo que usted dijo, tefilot que yo dijo sobre mi amigo. Después 4 meses, yo regresó, el médico dijo, cosa rara. Yo puede ser de este caso, se equivoqué. Wow. Vamos a esperar otros 2 meses. Ahorita regresamos después, ahorita regresamos 2 semanas de ahí, dijo el médico, curó completamente. Y para él, sorpresa, primera vez en la vida que equivoqué. Sí, sí, no la tefilá. ¿De dónde? La tefilá que hizo el amigo, para. Con la tefilá nuevos, junto, salvaron el hijo. Esta historia, verdad, así pasó aquí. Ahora, entonces las tefilot de Abraham Avinu, de Yitzhak, las recibimos nosotros. Todos recibimos, beta. Ine, afilo Moshe Rabbeinu, todos dicen, Vayet Hanan, Yoshe Benemor, ¿qué pasó con la tefilot de Moshe Rabbeinu? ¿Qué es la respuesta? Él vio, por lo menos para él, poquito ganó, de él vio Eretz Israel. No sabemos ahorita qué pasó después con la tefilot. Entonces, Chesed Behemet, que escrito con la tefilot. Y ahorita, yo voy a decir a usted una cosa. Y yo espero que usted me contestara la pregunta. ¿Está bien? La pregunta es así. En la Gemara, en Sanedrín, escrito así. La Gemara dice, pregunta, ¿cuándo nace Yetzara?
cuando salió de la mamá o cuando empezó? Empezó y estaba. Está en la puerta, ¿no? Cuando sale. Ma. Dígame cuando sale. Dijo Antoninos, ¿cuándo sale? Preguntó Rabbi por qué. Dijo, si tenía la Yetzara dentro, ¿él qué va a hacer? No sabe. No va a esperar hasta la mamá dar luz. Cuando él está sentido de estar preparado, ¿qué hace? Va a romper la mamá y sale. Además está estudiando Torah dentro. No, Yetzara no le puede hacer nada. Esta es la respuesta de quién, de Antoninos. ¿Qué contestó Rebi? Tiene razón, pero yo arrepintió. Este que escrito en la pasuk, la peta jatatovet. Después de salió, ahí está Yetzara. Esa es su pregunta, yo pregunto, no entendí. Adentro del estómago, ¿qué hace el bebé? Torah. Estudiar, no la Torah, toda esa Torah. Torah completa. Toda la Torah completa. ¿Por qué la Torah no ayuda contra Yetzara para ganarlo, para no romperla, mamá? ¿Dios me la pregunta? ¿Por qué la Torah no servir? La Torah dice Magna o Matzla. ¿Por qué no servir? Porque no la adquiere él. Se le están dando... Relativo. O sea, no se ha esforzado por... Sí. Bien, más. Muy bueno, pero más. ¿No? Más fuerte. Todos dormidos. Porque la Torah no se puede cumplir dentro del vientre de la mamá. La Torah hay que salir del vientre de la mamá y cumplirla afuera. A estudiar todo es suficiente. No es suficiente cumplir. Tiene fuerza. Entonces, ¿por qué la Torah no sirvió para no romper la mamá? Una Torah de Malach. Todo es la Torah cura. No hay mitul Torah adentro. No, ¿con quién va a hablar? No hay café, no hay nada. No hay café, no hay nada. ¿Por qué la Torah no servir? A su sujeto, porque no conoce... A ver, mientras hasta su sujeto, ¿cómo está el momento? Porque no conoce el otro lado. Nada más tiene el puro Yetzera top. Entonces, no hay de... No tiene opción. No hablamos sobre qué cumplir o no. Estudió la Torah, estudió. Si estudió la Torah necesita defenderlo. ¿Por qué no defenderlo? Tres motivos hay por qué la Torah no servir. Nos diga uno, Abraham Daniel, uno. Uno, nada más. Pensar. ¿Por qué Borola creó la cabeza? Para pensar. No. No se esforzó para que... ¿Qué se esforzó? Muy bueno. Y muy bueno. Torah sin fuerza. Sin hacer... Amal, sin esfuerzo. Más, con guía. Dígame, usted no traducir. Amal, traducir la palabra amal. Esfuerzo. Y guía. Cansarse. Empeño. Sudar, empeñarse, trabajar. Torah, sufrir. Sin hacer sufrir para ella, para amal, trabajo. De la cabeza está. Explote la cabeza. Mi papá alaba el shalom, déjate de que baja. Cuando. Preguntaron en la yeshiva, y nadie no contestó. Él no dormía toda la noche. Hasta encontrar la pregunta. Así han estudiado Torah antes. Amal. Trabajar. ¡No! Así. Bueno, hay personas así. Genio, pero no, si no trabaja, no hay amal. No sirve. Este uno. Abraham Daniel, el segundo. Dios dijo tres. El segundo. Dice que se los deja los mañana. ¿Qué otros contestan? No, ahorita. Trabajaba con la cabeza. Ahorita dijo usted amar. A Rabel, Yetzer Hará se necesita para estudiar Torah. Si no, sí, tiene que haber un poco de Yetzer Hará para que ese esfuerzo tenga valor. No, pero ahorita se tiene Yetzer Hará. Pero todavía no lo tiene. ¡No tiene! Hasta que sale. Dijimos que hasta tiene. Hasta que sale. Esta es la respuesta. Antes que pensamos que tiene. No, jajam. ¡Taguid más justo! Bueno, viaja Yetzer Hará. Está escrito Barati Yetzer Hará, ¿no? Barati no Torah también. ¡Mire, hay Torah también! Estudió Torah, ve a Yetzer Hará. ¿Por qué Torah no gana Yetzer Hará?
Porque el yetzer ha... אולי כתוב מושכהו לבית המדרש, אבל הוא לא יכול למשוך אותו, איך יקח? אי אפשר לקחת אותו בית המדרש, אין אפשרות! אתה מבין? איך ייקח אותו? אין! זה מה שהוא עושה, הוא בועט ויוצא כדי למשוך אותו בית המדרש. נו! על יצר הרע לא אימפורטה כסטו אסטודיאנו תורה, פורקי עושה לא נועס, עושה כאילו נא פרסונה עזיר, זה מוצ'ה אימפורטנציה, פרסר לא קרה. אז פורקי על הרבס, No, quiere que Pero si es así. Que crezca mucho el Torah. Está bien, o sea, pero entonces. Para después. Al revés. ¿Por qué Zara conquistarlo? La Torah va a conquistar. Al revés, si Zara es flojo, más el Torah va a ganar. No, va a explicar. Necesita libre arbitreo. Torah sin libre arbitreo no sirve. Hay muchos ángeles arriba. Uno te tiene dos posibilidades, si quieres, si no, no, este Torah es vale. Como una persona a 12 años estudia Torah, no tiene libre arbitrio, a la cual no obligarlo, el Shiva obligarlo. En las vacaciones, nadie no obliga de estudiar, este es libre arbitrio, este es Torah. Pero uno de la cual no obligarlo, de así obligarlo, no le sirve. Necesita libre arbitrio, adentro. El ángel enseña la Torah a todos. No pregunta a él si quiere o no quiere. Este bebé dice que sí o no. No escoge. ¡No! Este no sirve. Por eso es débil. ¡Levanta! Es un limú débil. Entonces... Muy bien. ¡No débil! ¡No escogió! ¡No! ¡Más fuerte del mundo! Pero no escogió. ¡No él! ¡Él escogió! Sí, no pidió que... ¡Él está a pedirlo! ¡Él está a escogerlo! Bueno, ¿qué jojumá es si usted está obligatorio? No es. Este tiene otro valor. Este no sirve. Tercero, no lo valora. ¿Quién lo valora? El bebé. ¿Cómo sabe usted? No sabe. ¿Cómo usted sabe si valora o no? ¿De dónde sacó usted este? Es que fue bebé. No lo busca. ¿Por ese bebé? No, cerca, usted cerca. Él no busca, la Torah viene, la Torah viene. No, sea el libro arbitrario, de todo rayo. De todo va. Si no me quejo, te lo jipeso. לתרסרו, חבוד. נו, צ'אבי! אני שמעתי. שמעת, חבל. נו. אולי לתורה תבנין, כי זה קונימנטה, לא, לקית הפורסה על יצר הרע. כן. אבל לתורה כן אסטודיה, בנטרה, לא תן איזה פורסה לתבנין. למה לא? אני יכול יצר הרע, זה כדה... אבל פה כן אסטודיה תוס התורה. בבלי, ירושלמי, ראשונים, ואחרונים, ואת כל הגאונים, ואת הסמוראים, ומה אתה רוצה, וראשונים, ואחרונים, לומד הכל, למה לא? אפילו רבי קוויגר לומד. הוא לא קיבל על זה שכר. לא, מה? הוא לא קיבל על זה שכר. על מה, על התורה? כן. מתי שיוצא הוא קיבל שכר, לפני הוא לא קיבל שכר, לא אכפת לי שכר. לא, אבל למה הוא בועט? התורה תשמור עליו שלא ייבעט, שהתורה תגן עליו שלא ייבעט. ¿Por qué hoy lo sé, boy? ¿La va, boy? Si tú la tienes mona, la si es buena, dan, lo ibat. No nos tenemos que explicar la matura lo muy inalo. ¿La va lo toilo? Toilo, si es buena, dan, lo ibat. ¿Tú ves lo muy inalo? לא מה הילאלו? למה לא? זה השאלה, למה לא? זה לא טובה של שבא, היא לא טובה. למה היא לשבא? זה לא בא עם המל. כי זה לא בא עם המל. אז זה כבר אמרנו. לא נשמע. מה? לא נשמע. לא, נשמע מסתבר שכן. למה? איך זה שאולי כאלה שקילה. מה יותר נשמע שם? מסגר בבית המים מבין. לא נשמע. מה יחשוב בשביל פרנסה? אין שם פרנסה. לא, לא חושב שהוא כלום. זה בא ועלה, והוא לא... אבל מסתבר לי שם, גם לא לשם דבר אחר, גם לא. איס, תורה כאילו סקדה, לא סבא כדה לזה תורה. פוקר לא סקדה. הוא להלבידה, ג'ובי לא... לא, לאן יכול להסתעשר אין שם פה להלבידה, לא איזה תורה להלבידה. סיינן לכם לא עשה בקדה. הרבס, תורה זה בקדה, שמעת אין לך לעשה עד שיש פסיאל פרה אלבידה לו. הרבס, תורה זה סוף הסמכור. הם פאור, פולקר זאת אלבידה סולו, ודאם לא מאלבידה סולו. עשיתי לו צורות. נו. תרסר מותי. תרסר מותי, ג'וב אדיסיו. תורה, פרה קונטה יצרה, לא סופיסטיינת את הרחו. לא עושים את זה ליברה אלבידריו. זה תנר כ... אהבת התורה. נו? גוסטו. נו, שמחה. תורה דר שמחה.
כל פרסונה קוונדו טרווחה סולד התורה, מה יוצא לו? יש לו שמחה, הוא שמח מהתורה. אסתה אלגרי, פיקודי השם משרים, ושמחה לב, כל השמחה גנה יצערה. יצערה, אסטיסטסה. כן, הגנה יצערה, השמחה. Dice el Abisal Salanter, cuando ve la Yetzer Hara de una persona compró una corbata bonita, ve esa alegre y contenta, Yetzer Hara está con tristeza, porque sabe con él difícil trabajar, porque con alegría va a ganarlo. Entonces, pero ¿qué es Misamchelev? ¿Matai Misamchelev? Ata mitamez, igata, bajarta, escogió, ata sabeach. Aber cosa de va a venir gratis, no hay alegría. Si yo no, no, la gente, ¿matai simchim? Rotze adam bekam shelo yotem shekel chavero, az hu sameach. Asimcha gana yitzara, ki notene alegría, misken kapara. ¿Aten mevinim? Entonces necesita para Torah también los tres cosas. Uno, Abraham. Amal. Amal. Segundo. Bashira. Tercero. Simcha.